actualmente con este Saturno en este sector pisciano durante 2 años y medio. Ya estamos hablando desde este momento, ya estamos hablando de Saturno pasando por este signo de Piscis. En este video de la temporada Piscis vamos a hablar, vamos a dar una untadita de todo lo que representa Saturno pasando por este sector. Pero también en el video de la luna nueva pisciana, te recomiendo que lo veas porque se va a complementar con este horóscopo, porque va a ser la continuidad de profundizar más en el trabajo de Saturno pasando por este signo de Piscis. Hay mucho de qué hablar de Saturno pasando por este sector, pero estos horóscopos nos dan como esa entradita, como ese interesarse, interesarle a ustedes, generar como ese interés en saber lo que representa Saturno pasando por este sector. Así es que pues de eso se va a tratar este horóscopo. Vamos a ver dónde podemos desarrollar esa empatía, esa generosidad y sobre todo esa madurez espiritual, en qué área, tanto para tu signo solar o tu signo ascendente, dónde vamos a madurar muchísimo con este Saturno pasando por el signo de Piscis, ¿ok? Bueno, vamos antes del horóscopo, vamos a las ofertas del mes Piscis. Por supuesto, comienzan las ofertas para mis amigos mutables, para Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis. Paquete de lectura de tránsitos y retorno solar está al 50% de descuento. Es la última vez en la temporada Aries, ya no va a haber 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad, amigos mutables. Y este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar para ti, signo mutable, va a ser muy importante porque te voy a explicar todo lo que va a hacer Saturno en Piscis durante 2 años y medio. No solamente te va a servir esta lectura para este año ni para el siguiente, sino hasta el 2025 se extiende la importancia de esta lectura. Entonces es una inversión muy importante que tú vas a realizar a largo plazo si haces tu lectura de tránsitos y retorno solar en este año, ¿ok? Y acuérdate que está pues al 50% de descuento. Para mis amigos de signo fijo, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, tenemos la lectura de carta natal, kármica y psicológica. Está a un súper precio del 40% de descuento para que te regales un conocimiento que será de gran ayuda con herramientas muy poderosas que te impulsarán a desarrollar todo tu potencial y conseguir el éxito y satisfacción en todas las áreas de vida. Para eso te ayuda una lectura de carta natal, kármica y psicológica, para saber dónde estás situado y cómo puedes desarrollar todo tu sano potencial. Y también tengo en este mes, como es el mes del amor y la amistad, el mes de Piscis abarca una parte de febrero, todavía tengo al 50% de descuento el análisis de relaciones. El análisis de relaciones es un estudio súper completísimo que incluye análisis de la carta para conocer la forma de amar de una persona. El análisis de sinastría, que es comparar dos cartas natales para saber si las personas son compatibles en una relación de amor, una relación de amistad, una relación de trabajo, una relación familiar. La sinastría no solamente se realiza en relaciones amorosas, sino en cualquier tipo de relación. Y aparte, este análisis de relaciones trae la carta compuesta, que es como hacer una tercera carta combinando las dos cartas en una relación. Y por supuesto, te doy el resumen detallado de todo esto, de todas estas cartas que se analizan en este análisis de relaciones. Entonces, wow, es un estudio completísimo para saber y descubrir en dónde estás parado en una relación, si es una relación karmática, qué tipo de karma debes sanar en una relación y sobre todo cómo superar las diferencias y conflictos en una relación importante. Como te digo, no solamente una relación de amor, sino una relación de familia, una relación de socios, una relación importante en tu vida. Aprovecha que es la última ocasión que está al 50% de descuento. Y como regalo especial en la compra de tu análisis, te regalo el paquete de ejercicios para liberar y para sanar karma en relaciones, ¿ok? Así es que pues más regalos no pueden faltar por ahí, ¿no? Y tenemos como última oferta el 50% de descuento en lectura de energía acuariana fija para mis amigos Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Este tipo de lectura es únicamente para personas con muchos planetas en signos fijos en su carta natal. Si tienes muchos planetas en Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, tu ascendente en signo fijo,
Hazte este tipo de lectura que está más orientada a los signos fijos para que organices tu vida con los próximos eclipses, que todavía no salen los eclipses del nodo Tauro-Escorpión, el paso de Urano activando a tus nodos. En este caso, si tú tienes tus nodos en signo fijo, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, pues este tipo de lectura es mucho más enfocada en ti. Y por supuesto, despedimos a Saturno en Acuario. ¿Cómo te va con esa despedida de Saturno en Acuario que tuviste que haber aprendido con ese Saturno pasando por tu sector Acuario durante 2 años? Todo eso te lo explico en esta lectura que está al 50% de descuento, ¿ok? Bueno, vamos ahora sí al horóscopo familia astrológica. Vamos a ver para mis amigos de Aries, Aries de Sol ascendente, ¿qué es lo que vas a trabajar en esta temporada pisciana? Bueno, ya te doy la noticia, Aries, de que van a ser 2 años y medio en los cuales Saturno va a estar pasando por tu casa 12. Tener a Saturno pasando por tu casa 12 en el signo de Piscis va a ser de mucho sacrificio para ti y de soledad. Son 2 años y medio en los cuales puedes estar más introvertido, más analítico, más hacia adentro, trabajando mucho tu espiritualidad. Y de verdad, tú sí vas a madurar espiritualmente durante estos 2 años. Entonces, pues bueno, ya ve viendo cómo puedes desarrollar más tu conexión con el mundo espiritual, cómo puedes conectarte de verdad con la divinidad. Ya ve viendo a qué secta, religión, camino espiritual te vas a afiliar para poder sentirte que estás conectando de verdad con el mundo espiritual. Vamos con mis amigos Tauro, Tauro de Sol ascendente. Para ti, Tauro, pues este es un mes en donde vas a trabajar mucho el convivir con grupos, con personas espirituales, místicas, religiosas, esotéricas, meterte a un grupo de cábala, de astrología, meterte a estudios en grupo, en conjunto con otras personas que representen espiritualidad. Esto lo vas a trabajar en este mes, pero también es un trabajar durante 2 años y medio, donde vas a estar más interesado en juntarte con personas más maduras, más conscientes y más profundas. En estos 2 años, como Saturno está dentro de tu casa 11, que representa amistad, entonces sí vas a tener menos amigos, pero los amigos que tengas van a ser mucho más maduros espiritualmente hablando. Vamos con mis amigos Géminis, Géminis de Sol ascendente. Para ustedes, geminianos, el sector donde va a estar el Sol activando va a ser la casa 10, imagen pública, reputación, tus metas a largo plazo, tu lado profesional. Entonces es un mes en donde puedes proponerte para un mejor puesto laboral, comenzar un proyecto laboral o profesional, pero también es donde desarrollas empatía y filantropía y ver cómo puedes ayudar a los demás desde el punto de vista de tu profesión. ¿Cómo a través de mi profesión puedo servir, ayudar a los demás y ayudar a las personas en desgracia? En este mes se te va a presentar esa oportunidad de ser más servicial y de ayudar a alguien que lo necesita dentro de tu ámbito profesional y desde tu ámbito profesional. Para mis amigos cancerianos, cáncer de Sol ascendente, para ustedes cancerianos, el sector Piscis es el sector de la filosofía de vida, los valores, representa la religión, pero también la casa 9, donde va a estar el sol pasando por aquí, es un sector del extranjero, de los viajes. Entonces es un buen mes para hacer viajes cortos, largos, para organizar un viaje. Es un mes para afiliarte a una secta, una religión, un camino espiritual o volverte un maestro en algún área o en alguna materia. Y durante 2 años y medio, Cáncer, vas a madurar mucho tu creencia, vas a comprometerte más con una religión, con una secta, con un camino espiritual. Entonces, en estos 2 años y medio, con Saturno pasando por este sector, te puedes convertir, Cáncer, en un maestro espiritual. Así es que, pues va a ser muy provechoso para ti en cuestión de creencias esta entrada de Saturno pasando por tu casa 9. Pasamos con mis amigos de Leo, Leo de Sol ascendente. Para ustedes, leoninos, el sol pasando por el sector de la casa 8 representa finanzas a gran escala, pedir préstamos, hipotecas, negociar dinero con los bancos. Todo eso lo puedes hacer en este mes, pero también es como soltar la aprensión por el dinero para ti, Leo. Es como fluir y decir, bueno, yo ya hice todo lo posible por ganar financieramente hablando durante 6 meses, entonces ahorita viene la cosecha. Viene a recibir dinero de fuentes externas, viene
negociar con un socio comercial o empresarial, vienen pagar deudas, ya generaste recursos, ahora viene pagar deudas para ti durante este mes. Saturno pasando por el sector de la casa 8, Leo, para ti es poner orden en tus finanzas, volverte más estructurado, más cuidadoso en el área económica y sobre todo prever hacia el futuro a través de poner en orden tu dinero, hacer un testamento. Comprar un seguro médico o un seguro de gastos médicos o un seguro familiar. Todas estas cuestiones las tienes que ver con esta entrada de Saturno por este sector en Piscis. Vamos con mis amigos de Virgo, Virgo de Sol Ascendente. Para ustedes, Virgo, pues se va a activar el sector de tu pareja, socio, espejo. Va a ser un mes en donde el énfasis es la relación con el otro, con tu pareja, conseguir una nueva pareja, conocer a alguien como un prospecto de pareja, abrirte más a las relaciones con posibles prospectos de pareja. Y si ya tienes una pareja estable, pues fortalecer la relación con tu pareja. Eso es lo que se trabaja en este mes para ti, Virgo. Y con la entrada de Saturno por este sector, pues wow, te vas a comprometer en una relación, te vas a casar, te vas a divorciar. Depende cómo esté tu relación desde hace 7, 14, 21, 28 años, se termina un ciclo karmático en tu vida o se abre un ciclo karmático en relaciones con Saturno pasando por ahí. Para mis amigos de Libra, Libra de Sol Ascendente, para ustedes libranos, la casa donde está pasando el Sol por el signo de Piscis es la casa de la salud, hábitos, rutinas, alimentación, estilo de vida. Por lo tanto, tienes que ponerle atención a tu salud, comenzar un nuevo hábito, cambiar hábitos alimenticios, ir a hacerte un chequeo médico, si hay algún síntoma de salud, si hay alguna enfermedad, atenderla en este mes, Libra. Todo lo que represente fortalecer tu salud, hacer cambios en tus rutinas, en tu estilo de vida para mejorar tu salud, lo vas a tener que hacer en este mes, pero durante 2 años la salud va a ser importante. Tú, Libra, tienes que fijarte muy bien en que puedes sufrir descalcificación en los huesos, problemas en los músculos, en las articulaciones, problemas de dientes, problemas de cabello. Entonces, tienes que atender todo esto desde ya, en este momento, para que no vayas a recibir sorpresas de Saturno pasando por ahí en estos 2 años y medio. Vamos con mis amigos escorpianos, escorpio de Sol ascendente. Para ustedes, escorpianos, el tránsito del Sol pasando por Piscis activa el sector de la casa 5 que representa hijos, procreación, romance y creatividad. Todas estas áreas se activan en este mes. Entonces puedes estar muy creativo, creando muchas cosas artísticas muy bellas, o puedes estar más intuitivo, conectándote más profundo con tus hijos, o puedes estar necesitando más diversión con alguno de tus hijos. O puedes necesitar esa conexión más profunda con una pareja. También puede ser esa posibilidad, o puedes estar encontrando un buen romance en este mes Piscis. También Saturno pasando por este sector quiere decir que tienes que madurar la relación con tus hijos o tienes que cambiar las reglas, las próximas reglas con tus hijos en estos 2 años y medio. Madurar mucho. Uno de tus hijos va a madurar bastante, Escorpio, con este paso de Saturno por este sector. Vamos con mis amigos sagitarianos, Sagitario de Sol Ascendente. Para ustedes, Sagitarios, el Sol pasando por este sector es tu casa 4, hogar, familia, estabilidad, tu casa, habitación. Entonces es un momento para remodelar tu casa, ampliar tu casa, cambiarte de casa o de departamento. Este es un mes para hacer todos estos ajustes dentro del hogar, dentro de tu casa, dentro de tu casa, habitación también, hacer una modificación importante dentro de tu hogar. Saturno pasando por este sector durante los próximos 2 años es asumir una gran responsabilidad y un gran compromiso con un miembro de tu familia ya mayor. Te tienes que hacer cargo de tu madre, de tu abuela, de tu tía, de alguien que necesita tu ayuda y de con quien te tienes que sacrificar para estar más presente con este familiar. Lo vas a experimentar en estos 2 años y medio. Para mis amigos capricornianos, Capricornio de Sol Ascendente, para ustedes capricornios, la zona Piscis es la zona de la casa 3 que representa comunicación, firmas de contratos, asuntos legales, la expresión de tu palabra. Entonces es como en este mes, pues firmas un contrato importante, negocias con alguien, es un buen mes para negociar, para hacer compras, ventas, transacciones importantes, para firmar contratos importantes o para asuntos legales también, comenzar algún asunto legal importante. Y
Saturno pasando por este sector de la casa 3 para ti, Capricornio, es madurar tu mente, madurar muchísimo tu manera de pensar y poner los pies en la tierra y ver las cosas de manera objetiva, más objetiva que de costumbre para ti. Vas a aprender a mirar de manera más realista en estos próximos 2 años y medio. Para mis amigos acuarianos, acuario de sol ascendente, para ustedes acuarianos la zona Piscis es la zona del dinero, ganancia económica, las finanzas. Entonces es un mes para poner orden en tus finanzas, saber lo que debes, saber cuánto gastas, cuánto dinero tienes disponible. Es un mes para generar ideas, para ganar dinero. Es un mes para comenzar un proyecto que te dé dinero. Todo lo que representa finanzas, ponerlo a trabajar en este mes. Para ti, Acuario, durante estos 2 años y medio, pues Saturno en este sector te va a restringir la economía. Cuidado con ello. Si tú no has sido cuidadoso financieramente hablando, la vas a padecer. Si tú has sido cuidadoso financieramente hablando, viene un 2 años y medio de muy buena cosecha económica. Pregúntate cómo te has comportado con el dinero y así serán las lecciones de Saturno para ti durante estos 2 años y medio. Y para mis amigos piscianos, Piscis de sol ascendente, pues bueno, viene un momento de tu cumpleaños. Felicidades, Piscis. Yo te recomiendo, Piscis, que adquieras tu retorno solar. En este año es muy importante adquirir tu retorno solar, ya sea el retorno solar personal, propiamente sobre tu carta natal, o si no tienes pues el dinero para adquirir un servicio tan profundo como un retorno solar, al menos adquiere el pronóstico para tu signo solar Piscis, porque ahí te explico muy bien, aunque es un pronóstico general para todos los Piscis, te explico de una manera muy amplia lo que va a ser el trabajo de Saturno sobre tu sol. Hay mucho, muchísimo de qué hablar sobre Saturno pasando estos 2 años y medio sobre tu sol. Entonces te recomiendo que principalmente adquieras una lectura de retorno solar sobre tu carta natal. Si no puedes hacerlo, entonces adquiere un pronóstico para tu signo solar Piscis, porque también va a ser valiosísimo para explicarte todo lo que viene con este Saturno durante estos 2 años y medio. ¿Ok, Piscis? Y pues para ti, ¿qué te digo? En este mes, Piscis, vas a trabajar mucho un cambio de look, un cambio de imagen, un cambio de tu aspecto personal. Vas a comenzar a poner los pies en la tierra, Piscis. En este momento, en este cumpleaños, va a ser un cumpleaños sumamente importante porque Saturno va a estar sobre ti. Entonces, es un momento en el cual ya te empiezas a madurar, empiezas a comprometerte con algo grande, empiezas a sentir el golpe de realidad con este Saturno. Y pues yo te recomiendo que comiences a pensar cuáles son tus prioridades y a organizar tus tiempos. El valor del tiempo va a ser muy importante para ti. Y pues bueno, familia astrológica, sí tenemos esta estadía del Sol pasando por este signo de Piscis. Si tienen alguna duda, si tienen algo de dudas acerca de cómo adquirir mis servicios desde cualquier parte del mundo, les recomiendo que se acerquen a mí a través del WhatsApp o correo electrónico. Aquí están apareciendo mis redes sociales por este lado. Ustedes saben que yo les contacto tanto de manera muy personalizada por el WhatsApp y correo electrónico. Cualquier duda que tengan acerca de cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo. Ustedes saben que estos servicios que yo tengo son muy accesibles y los puedes adquirir así estés en Australia. Entonces, no hay excusa para no hacerse una lectura conmigo, ¿ok? Familia Astrológica, que tengan excelente temporada Piscis, que lo pasen de lo mejor. Nos vemos. Hasta la siguiente.